mañana, 9 minutos. Vamos a hablar ahora en este Despertate con Nacho Palacios, que ha llegado recién al estudio, después de una noche en Facundo Quiroga. También un poco de cierre de campaña. Bueno, bienvenido, un gusto. ¿Qué te dejó Quiroga? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias y disculpa la demora en venir. Está bien. La verdad que muy contento de Quiroga. Queríamos hacer un cierre allá. Consideramos en esto de que tenemos que hacer lo que decimos y buscamos un verdadero federalismo, una verdadera representación del partido 9 de julio. Nos inclinó a tener un cierre, a usar nuestros últimos días para poder estar dialogando primero con los vecinos. Tuvimos una agenda amplia con Néstor Zavaleta, de distintas reuniones en comercios, con los vecinos de la localidad, y obviamente hicimos nuestro cierre en el subcomité de Quiroga, que a pesar del día, que no acompañó, que la lluvia era persistente, acompañó mucha gente. La verdad que nos vinimos cargados de pilas, contentos con lo sucedido, y un poco ese ánimo en este tramo final, que lo venimos percibiendo en todos los lugares que vamos, que venimos percibiendo del no aflojen, chicos están bien, hay que hacer algo distinto. Bueno, ayer nos trajimos esa fuerza de Quiroga, por un lado Gustavo, de un partido del que vengo yo, la Unión Cívica Radical, vivo, que la verdad que después de distintos momentos complejos, hoy quiere protagonizar de vuelta la vida pública de los nuevejulienses, los bonaerenses y los argentinos. Y por otro lado, de la gente que empieza a representarse con una idea, que empieza a representarse con lo que venimos planteando hace un tiempo. Vos lo sabés bien, que esto no arrancó ahora. Esto hace 5 años, cuando nosotros perdimos, o el radicalismo perdió el municipio, empezamos a caminar para renovar el partido, para poder sumar más gente, para poder ampliarlo, y eso fue lo que pasó en la interna de marzo. Y el coronario, el cual nos pone muy contentos, fue la lista que pudimos conformar con sectores del partido, con sectores sociales, con el Partido del Diálogo de Emilio Monzó, con independientes. Y bueno, de esa expresión es la que hoy estamos con fe, que estamos confiados de que nos van a acompañar los vecinos. Y como me fui de tema, decirte que muy contento de Quiroga. No, bien, pero voy a decir, vine con buenas pilas, me dieron los quiroguenses y con ideas. ¿Y cuáles son las consideraciones que han hecho los quiroguenses para con ellos? ¿Qué aspiran de Quiroga? Seguramente te lo han contado. Sí, a ver, yo creo que la aspiración máxima es el máxima. La aspiración, a ver, es el acompañamiento que necesitan, el ser escuchado. Yo escuché un denominador común, Gustavo. Hablando con comerciantes, con vecinos, con empresarios, con industriales, que falta alguien que los escuche, que la gestión no es solo estar haciendo pavimento, luces LED, que también uno necesita escuchar, necesita que te pregunten, che Gustavo, ¿cómo va tu negocio? ¿Está bien? Que necesitan eso, porque hay mucha gente que necesita el acompañamiento, y en Quiroga lo noté con las instituciones. Yo acá, vos sabés más que yo de Quiroga, porque sos quirovense y porque aparte estás constantemente en contacto. Y vos sabés como yo que las localidades de Quiroga tienen que ser un orgullo para el partido. Debe ser uno de los distritos donde funcionan mejor, funcionan muy bien. Trabaja y le dan un impulso y una vida a la localidad que es envidiable, una sana envidia. Y que suple muchas veces las deficiencias del Estado. Cuando digo el Estado, hablo del Estado general, no estoy hablando correcto, municipal. Tal cual, y entonces creo que lo que se está necesitando es un acompañamiento mayor sobre esas instituciones. Es lo que nos han manifestado. El poder estar para poder mejorar, que pasa desde ayudar a hacer un trámite hasta acompañar para hacer una obra. Y por el otro lado, Gustavo, las obras públicas. Acá hay una necesidad de tener una planificación sobre las obras públicas. Yo no voy a discutir todo lo contrario, y voy a acompañar las obras que hizo el intendente Mariano Barroso, pero necesitamos planificarlas para que haya durante todo el periodo. Como sabes, ahí en Quiroga se hicieron 2 cuadras de pavimento y ahí quedamos. Entonces la localidad necesita impulso, porque cosa que cuando se hace una cuadra de pavimento, se hace una cuadra de cordón cuneta, se hace una obra,
está el efecto virtuoso, que la gente quiere más. Claro. Y acompaña y paga, como hay varias cuadras pagas de cordón cuneta, y entonces necesitamos que el Estado esté durante todo el tiempo, no solamente como actos espasmódicos. Y eso es un poco lo que nosotros planteamos, que necesitamos tener políticas públicas, y que eso es lo que queremos llevar al Consejo Deliberante. A ver, la administración está bien, nosotros no discutimos sobre la administración municipal. Lo que sí queremos es que podamos estar mejor, y mejor significa que podemos desarrollarnos más y que podemos tener políticas públicas. Y eso es a lo que aspiramos, que el Consejo Deliberante sea la caja de resonancia de todo lo que escuchamos, de todo lo que venimos escuchando hace 5 años hasta la fecha, y poder tener políticas públicas y no depender del presupuesto particular o de una necesidad, o cuando termina explotando un vecino, una institución, y dice, bueno, vamos a hacer una marcha para que acá haya tal cosa. Necesitamos ir planificando para que las localidades del interior, tomo lo de las localidades porque fue lo que pasó ayer en Quiroga, puedan tener un desarrollo acorde a lo que son, puedan sentirse parte del partido 9 de julio y que puedan tener los servicios adecuados para que el quiroguense se quiera quedar. El quiroguense se quiere quedar a vivir en Quiroga, no quiere irse. Pero si no tiene servicios adecuados, si le falta oferta laboral, si le falta oferta educativa, y posiblemente tiene que ir a otra localidad. Bueno, ese es el gran tema histórico, ¿no? Y la ausencia de planificaciones a lo largo del tiempo. Totalmente. Esto no es un problema de la gestión actual. No, es un por problema, eso digo, me parece que es un tema de la dirigencia política, claro. Que la manera de cerrar la grieta va a ser, en algún momento, después de esta elección, después de la de noviembre, el año que viene o cuando fuere, pero cortito me refiero, sentarse entre todos y decir, bueno, hacer la gran AFA, dirigentes de todos los clubes, y hacer la decisión de los grandes temas, y a partir de ahí proyectarlos. Gustavo, los problemas los sabemos todos, los que existen. Por eso. A ver, el tema lo estás diciendo muy bien vos. Falta el consenso o falta la decisión política para convocar a todos los sectores y decir, bueno, en estos puntos, tal, tal y tal, hoy vayamos para acá. Hoy la convocatoria en general la hace la gente que sabe de las necesidades. La sociedad civil, no la política. Efectivamente. Ahí. Y le están reclamando a los políticos menos pelea, con menos egoísmos o menos partidismos, y a partir de ahí empezar a atender esas necesidades. Eso es lo que se percibe, ¿eh? Sí, claro. Como si uno va al diván y se pone en la escucha activa del psicólogo y dice, bueno, yo estoy escuchando de esta persona esto, me está diciendo esto, pero el trasfondo es el otro. Y acá, en ese sentido, hoy los que están en el diván es la clase dirigente, en todos los aspectos, y sobre todo la política. Y le están pasando el diagnóstico, che, muchachos. Por acá va la cosa. Es así. Me parece que es eso, ¿no? No, pero a ver, uno lo charla, lo dialoga, lo percibe, y es la sociedad organizada la que fue planteando temas durante la pandemia, padres organizados, las reuniones de las instituciones para colaborar para los elementos que faltaban en los distintos centros de salud. A ver, está claro que ahí hay una falla de la dirigencia política, ¿qué? Que es la que tenemos que ir a superar, y que es la que nosotros planteamos en este paso que tenemos dentro del Frente Juntos. Si el Frente como está hasta la fecha, o un Frente, un espacio con mayor diálogo, con mayor apertura, que pueda escuchar estas inquietudes. Ahí está el debate en nuestra paso, en nuestra interna, y que justamente obedece a esto, Gustavo, obedece a escuchar un poco más, a buscar los consensos, a poder dialogar con todos los sectores políticos, a poder trabajar en conjunto. Si acá no, los problemas no es de radicales, peronistas, pro, socialistas. Acá el problema es de los vecinos, cada uno de nosotros vive a diario qué problema tiene. Y lo peor, que muchos de estos problemas los vamos naturalizando. Entonces tenemos un bache en la esquina, la primera vez lo esquivamos, la segunda vez lo esquivamos, la primera digo puteamos, la segunda nos enojamos, la tercera lo esquivamos. Y eso es lo que nosotros no queremos, naturalizar problemas. Y por eso creemos que hay una oportunidad ahora, en nuestro frente, que es el único que tiene primaria, de definir qué es lo que queremos para el frente. Insisto,
un frente donde tome prioritario el escuchar, donde tome prioritario el poder llevar estos problemas a la discusión, el que va a acompañar las obras de gobierno. Acá no está en juego una gestión municipal, no está en juego hacer 10 luces LED más. Acá me parece que está en juego quiénes son los hombres y mujeres que queremos en el Consejo Deliberante. Y de este lado hay un compromiso, en mi persona, en Marcela Regalía, en Néstor Zabaleta, en Mariela Anca, en Paola Sí, Cristian Rizzi en el Consejo Escolar, de que vamos a debatir estos problemas, que todo esto que venimos escuchando lo vamos a llevar para tener una política pública, para que tenga el intendente las herramientas para llevar a cabo esas políticas públicas y discutir temas que no se vienen discutiendo y que acá podemos siquiera hacer una lista larga. Y que insisto, Gustavo, no es un problema de esta gestión, son problemas de años y de gestiones donde nos hacemos cargo los radicales que cuando nos tocó gobernar no pudimos hacerlo, pero también se tiene que hacer cargo la gestión actual que está hace 6 años que tampoco lo está debatiendo. Entonces, bueno, nosotros queremos ir a debatir con un partido modernizado, un partido renovado y que se amplió, que escuchó a los vecinos, salió de las 4 paredes del comité y convocó. Y eso es por eso tenemos una oferta electoral después de 5 elecciones consecutivas donde el radicalismo no encabezó una lista. Bien. Bueno, la elección para el radicalismo la tomo como una moneda. ¿Qué significa esto? Anverso y reverso. Gana el domingo la elección o pierde el espacio la elección. ¿Cuál va a ser el temperamento de eso? ¿Qué significa eso? ¿Uno u otro? Ante cualquier resultado, creo que al frente le hizo bien que haya una PASO. Me parece que pone blanco sobre negro y nos permite discutir temas. Creo que todos los que estamos dentro de este enfrente sabemos que y queremos estar juntos en noviembre, sabemos que tenemos que estar para enfrentar los desafíos que vienen y queremos ser una alternativa de gobierno a nivel nacional, provincial y local en el año 2023. Pero, ¿qué creemos? Que no podemos cometer el error del 2015, de hacer una alianza electoral y no una alianza política con un programa de gobierno. Entonces, lo que para nosotros es primordial es empezar a debatir eso. Empezar a trabajar eso, empezar a cuestionarnos muchas cosas. Vos sabés, Gustavo, que hasta la fecha quien gobernó nuestro frente es el PRO, es un partido nada más, no lo gobernó el radicalismo. El radicalismo puede acompañar el Consejo Deliberante, te puedo asegurar que llevó muchos proyectos, pero nada más. Las decisiones políticas las toma un único partido que es el PRO. Bueno, nosotros queremos discutir que somos partidos políticos, que somos dirigentes políticos, que nos queremos sentar en una mesa a discutir. Y esto no se trata de tener un funcionario o no, sino de discutir políticas públicas. Así que el domingo, sea cual sea el resultado, ya el radicalismo se planta de esta manera, se planta a poder sentarse a discutir, a acompañar y a que nos acompañen, pero de cara a pensar un juntos distinto. El frente hasta ahora no puede seguir por muchos motivos. A nivel nacional y provincial perdió. Claramente, si no se amplía y no escuchamos el mandato de los vecinos, estamos al horno. Y hoy la sociedad está pidiendo de vuelta y nos está planteando que nos va a dar una nueva posibilidad. Bueno, no cometamos los mismos errores. Esa posibilidad tiene que estar con ideas claras y con reglas claras. Lo planteamos antes de la campaña. Nosotros necesitamos un frente Cambiemos con reglas. Y las reglas tienen que ser como nos pasa ahora. Si queremos competir una primaria, se pueda competir, que tengamos una mesa de discusión política, que nos podamos sentar, porque si no, vamos a ser partidos distintos que nos juntamos nada más para una elección. Entonces, ahí donde nosotros honramos la palabra y creemos que nuestra lista justamente representa el sentido de una construcción política que va más allá de una elección. Que todo esto que te decía, este proceso que vinimos realizando, que no comenzó para el cierre de lista, que comenzó hace bastantes años, lo coronamos con una lista. Y es el proceso que creemos que tiene que tener el frente. Por eso creemos que el radicalismo, con el resto de los socios, tiene que conducir el frente a partir del domingo al futuro. Para trabajar en conjunto, para escucharnos, para ampliarnos, para poder sentarnos en la misma mesa. Pero necesitamos cambiar, Gustavo. No puede seguir el frente de esta manera porque nos va a hacer y nos va a llevar a cometer errores. Y nosotros no podemos darnos la posibilidad nuevamente de cometer errores. No nos podemos permitir, porque entendemos, como hablábamos antes, que el vecino
no está bien, no la ha pasado bien durante esta pandemia, no. Y no está bien con la clase política, porque ha visto que no le está resolviendo los problemas. Tal cual. Que viene Juancito Pedrito, que nos terminamos peleando y los problemas no persisten, sino se empeoran. Entonces, si nosotros no escuchamos eso y defraudamos de vuelta a la ciudadanía, estamos en serios problemas. Así que hoy tenemos una posibilidad y nuestro frente lo tiene. Bien, yo he escuchado a algunos dirigentes de los espacios, sobre todo en el orden provincial y nacional, que esta elección es muy, muy importante porque define lo que se dice vulgarmente dos modelos. ¿Esto es así o eso va a ocurrir en el 23? Yo creo que es muy importante porque tiene una definición a nivel nacional y provincial sobre la Cámara de Diputados y especialmente en la provincia de Buenos Aires sobre la Cámara de Senadores. Porque se está muy cerca que el oficialismo logre mayoría. Y esto no es para asustar o alertar, pero sabemos que los oficialismos con mayoría tienden a cerrarse y a cometer errores. Es importante que en nuestro Congreso, como en el Consejo Deliberante, exista distintas fuerzas y que nadie tenga mayoría, porque eso hace que del equilibrio, de la discusión, del debate, salgan los mejores proyectos. Entonces, creo que estamos en una elección muy importante, una elección de las más importantes de los últimos años, porque Cambiemos existe, porque existió el kirchnerismo, porque existió un kirchnerismo que sobre el final de su mandato de Cristina empezó a cometer muchos errores, una economía mala, nos cerramos al mundo, empezamos a tener fallas claramente institucionales, y eso nos alertó y nos juntamos los que teníamos una visión distinta de país. Ese mismo proceso político que gobernó hasta el 2015 volvió. Decían que volvían mejores. Claramente vemos que hay de vuelta rasgos complejos sobre la institucionalidad, sobre la justicia, sobre la mirada hacia el mundo, sobre nuestra propia Argentina, cómo cerramos el mercado de la carne, lo volvemos a abrir, lo cerramos. Entonces, de vuelta vemos que hay ciertas complicaciones. Y si le damos una mayoría en el Senado de la provincia a Axel Kicillof o en la Cámara de Diputados a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, creo que vamos hacia eso. Entonces, es muy importante. Y también acá te agrego un tema. Me parece que es muy importante que en el Consejo Deliberante también exista equilibrio. Y hoy nuestro partido viene a plantear ese equilibrio. Hoy nosotros vamos a trabajar para seguir tener un interbloque dentro de Juntos por el Cambio, como se llame, pero donde el radicalismo tenga su representatividad y el PRO tenga otra. Entonces vamos a hacer un mayor equilibrio que le va a hacer bien al Ejecutivo. Yo te puedo asegurar que le va a hacer bien a nuestro intendente, como digo, al gobernador, al presidente, le va a hacer bien que existan distintas fuerzas, porque vamos a poder consensuar los mejores proyectos para los nuevejulienses. Así que puede existir dentro del espacio dos bloques, y conjuntamente con ello los temas consensuados, otros no, y votar en disidencia. Es decir, la oposición no va a ser frente de todo, va a ser sectores del radicalismo, en definitiva. A ver, yo lo que te digo es que como existe, el que está gobernando hoy es el PRO, como existe, hasta el 23. Como existe a nivel nacional el interbloque Cambiemos, está el bloque radical en el Senado y en la Cámara de Diputados, nosotros aspiramos a hacer lo mismo, que tengamos bloques separados para que tengamos nuestro trabajo separado, también, para que la gente identifique. Pero después las decisiones en y el después recinto... Las discutimos en conjunto. Por eso. Y puede haber votos dispares en el recinto. Bueno, pero discutiremos sí. En conjunto. Bien. Para que la gente tenga presente todo eso también. Lo que yo digo es que nosotros tenemos que aspirar a que exista un interbloque donde vuelva al bloque de nuestro partido, porque venimos trabajando para eso. El afiliado radical nos los planteó claramente con un mensaje en la interna radical, y el vecino también nos plantea, y yo creo que es bueno y es positivo, nos va a hacer bien a todos que podamos tener la identificación cada uno y el trabajo de bloque que posiblemente es el que ha estado faltando. A ver, Gustavo, el Consejo Deliberante, yo que veo sesiones, yo que analizo y leo los medios, le está faltando debate, y cuando se quiere producir un debate que plantea sectores que yo puedo no coincidir, pero que quieren dar un debate, se termina votando, y no puede pasar eso. Necesitamos consensuar, necesitamos mejorar, porque la calidad democrática y que la gente crea va a partir de que nos podamos sentar en la mesa, como vos bien lo decías antes. Si no nos sentamos en una misma mesa y decimos, bueno, en este tema vamos a el tema este, el otro, o este tema, yo lo quiero así, pero me gusta más, habría que mejorar esto, no, porque vos lo planteás, se vota de esta manera, y bueno, seguimos complicados.
y tenemos que volverle a darle credibilidad a la gente de la clase política. Vos sabés que yo no reniego la política. La política es la herramienta de transformación. Por supuesto. Y es la herramienta que todos tenemos. Y entonces me duele cuando la gente no cree, la gente dice no quiere ir a votar, o la gente dice todos los políticos son iguales. Porque no es así. No somos iguales. Tenemos que volver a creer con fe, y tenemos que ver quién dice y hace lo que dice. Tenemos que empezar a separar un poco. No todos igual. Como no es todo igual en las profesiones. Nos pasa a nosotros que somos colegas, cuando se critica a nuestra rama, y vos sabés que no todos somos iguales. Tal cual. Entonces, de eso se trata, de separar, de no pelear, de mejorar. Y bueno, esta por lo menos nuestra propuesta, que, insisto, la venimos planteando hace tiempo, no es solamente por esta elección. Bien. Bueno, se está cerrando la campaña, se vota el domingo. ¿Querés decirle algo más? ¿Alguno que estaba como distraído? ¿Es la cámara que te sigue? No, está, ¿a la cámara? Sí, bueno, no. Es la gente, le hablas a la gente. Decirle que este 12, que la gente vaya a votar. Primordialmente, me parece que es el mensaje donde coincidimos todos los que tenemos la posibilidad de ir en una lista, que es muy importante para nuestra democracia, es muy importante para debatir el rumbo que tenemos, nos guste, querramos cambiar las cosas, que el mayor acto de rebeldía es el voto, que no pequemos no ir a votar porque dar un mensaje, porque no vamos a estar dando un mensaje, sino todo lo contrario. Hay que concurrir a las urnas y elegir la mejor opción que cada uno crea posible. Y en nuestro caso, somos el único partido que vamos a una PASO, que tenemos una interna, es el único frente electoral, y decirle que está en juego qué Cambiemos queremos, qué frente queremos. Un frente como estuvo hasta ahora gobernado, o un frente que se amplíe, que escuche, que convoque al vecino, que convoque a la institución, que haga lo que realmente tenga que hacer, que pueda sumar en una misma mesa a todos los partidos políticos y actores sociales. Y ahí está nuestra lista. Ahí está nuestra lista, que tenemos el compromiso, el mismo que venimos haciendo varios años, pero que lo vamos a tener para representar al vecino, para dar estos debates, para discutir lo que no se discute de hace muchos años, y para que podamos entre todos de una buena vez desarrollar el partido 9 de julio. Bien. Bueno, la última pregunta. ¿Vos dónde votás, José? ¿En la Escuela de Comercio? No, yo voto en el ICETA. Acá cerquita, mesa 69, si no más. ¿Y a qué hora estarás votando? Todavía no lo definí. No decidiste. Te paso a buscar si querés, Gustavo. Y hacemos la transmisión desde ahí. Nosotros vamos a estar transmitiendo desde acá y desde la calle también, como hacemos siempre. Teníamos previsto montar un gazebo en la plaza para hacer la transmisión desde ahí. Estamos dudando que va a haber un poco de viento el domingo. Claro. No va a llover, pero va a haber un poco de viento. A lo mejor eso nos puede traer algún trastorno. Claro. Si no, lo dejaremos para noviembre. Para noviembre, sí, hay que ver las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas. Y también, le digo a todo el mundo, vamos a estar con el Estudio Junín, que va a informar de la cuarta sección electoral, y nosotros el epicentro acá. Y después, a partir de las 6, en simultáneo con Junín, por Zoom, en imagen también, así que bueno, parte de un proyecto también de comunicación zonal. Muy bueno, muy bueno. Vamos a estar. Esperemos que acompañe a la gente, que los comerciantes, que la importancia de esto, ¿no? Y la gente también escuchándonos. Y pero seguramente, viste, que la gente quiere saber, le gusta escuchar cómo se va dando, quiere rápido los resultados. Sí, sí, bueno, eso es magia, no vamos a hacer. No, no. A mí me pasa siempre a las 6 de la tarde, ya te manda algún amigo. ¿Y cómo salimos? Todavía no abrimos una urna y ya queremos saber. Bueno, lo mejor para el domingo, como siempre, que sigas muy bien. Dale, muchas gracias, Gustavo, como siempre. Al contrario. A disposición. Bien, la palabra de Ignacio Nacho Palacios, acaban de escuchar.